soy responsable de partnership a nivel digital, negociación estratégica con los principales players del mercado a nivel digital, tanto publishers como tecnologías, etc. Y también soy responsable del área de programática, que es Precision, nuestro trading desde agencia. Pues llevo estas dos cosas actualmente. Nosotros lo que hacemos es ayudar a nuestros anunciantes, a nuestras marcas, a ser cada vez más data-driven y ayudarles en todo lo que tiene que ver en la transformación digital, ¿no? Y para eso es súper relevante tener el mejor talento, la mejor tecnología, para poder ayudar a las marcas a establecer conexiones personalizadas a escala y cada vez con más relevancia, ¿no? Entonces eso significa que les ayudamos a tener una visión muy de journey, muy omnichannel, muy de usuarios, de IDs, no tanto de cookies, es decir, estamos trabajando en toda esa transformación, ¿no? Y hemos creado una serie de prácticas con diferentes especialistas que ponemos a disposición del anunciante como un solo equipo y de esa forma pues creamos proyectos muy bonitos y somos capaces de al final mejorar la eficiencia de nuestros anunciantes y mejorar sus resultados de negocio, que en definitiva es lo que buscan, ¿no? Bueno, yo te diría que no solo en el entorno programático, ¿no? Me da igual cuál sea el entorno, para mí debe ser una unión perfecta, ¿no? Un trabajo perfecto, porque al final las soluciones que diseñamos son muy end-to-end y entonces cada partner tiene su papel específico, ¿no? Pero trabajando conjuntamente es cuando se obtiene el mayor rendimiento. Un ejemplo, ¿no? Recientemente hemos sido premiados por un publisher muy importante, lo voy a decir, ¿no? Porque no pasa nada, es Google, ¿no? En el lanzamiento del Note 10 de Samsung, que es uno de los lanzamientos más importantes que tiene esta compañía, no solamente en España, sino también a nivel mundial. Bueno, pues trabajamos de la mano, por supuesto, el anunciante, la agencia, el partner tecnológico y lo que era también una parte del publisher que era muy relevante en ese plan de medios, como puede ser Google, ¿no? No solamente partner tecnológico, sino también publisher relevante, ¿no? Y nos juntamos todos en una sala, Starcom, con todos los especialistas de las diferentes prácticas, que llamamos sala de guerra, ¿no? Y en donde tanto desde el inicio de la estrategia, todo lo que es este data-driven que mencionaba anteriormente, ¿no? Estrategia basada en datos, hasta la ejecución final y la activación, pues todos estuvimos juntos, ¿no? Y bueno, pues este caso fue un caso de éxito que hemos extendido además a otros anunciantes y de hecho pues Google nos premió, ¿no? En su fiesta anual que hizo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo, para mí este tipo de simbiosis, este tipo de trabajo conjunto es el que debemos hacer con los publishers, ¿no? Y con los partners tecnológicos, con las agencias y los anunciantes, ¿no? Yo es que fíjate, ya impacto yo para mí es algo, estamos llegando a un nivel, te diría, de una programática convencional bastante, digamos, maduro. Es decir, ¿a qué me refiero con esto, ¿no? Yo creo que el share of spending en programática, especialmente digo display y vídeo, entendiendo la programática desde esa perspectiva, es alto, ¿no? O por lo menos en nuestra cartera, si bueno, IAB dice que es un 30%, nosotros tenemos un share bastante más elevado de media con muchísimos clientes, ¿no? Y no solamente la programática o el marketing de precisión lo tenemos que entender como el display, vídeo y demás, sino para mí Facebook también es marketing de precisión, automatizado, basado en datos, search, es decir, si juntamos en eso la consideración de precisión, marketing de precisión, está claro que la cuota de inversión en estas tres disciplinas es muy mayoritaria. Por lo tanto, es algo muy, muy, creo que maduro a día de hoy y lo que nos queda por recorrer es el camino de cómo podemos extender la compra automatizada basada en datos en otros medios, ¿no? Que es lo que creo que va a pasar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Para mí, lo que va a pasar y de entorno programático es la extensión de la programática a otros medios. Creo que en un corto periodo de tiempo, a otros medios súper interesantes como pueden ser los medios de exterior y también la televisión. Posiblemente el año que viene pues podamos hacer ya nuestras primeras campañas addressable, ¿no? Y basada en datos, tanto en un medio como en otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una parte que va relevante a la programática que nos va a hacer que la disciplina sea más relevante. Y por otro lado también, yo creo que otra asignatura pendiente, no solamente nuestra, sino también de los anunciantes, es cómo podemos verdaderamente hacer una activación del first party mucho más,
real, ¿no? No tanto un first party basado en datos de navegación o comportamiento en propiedades digitales, sino un first party de CRM, ¿no? Y trabajar más sobre IDs en lugar de cookies y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, la GDPR fue un impacto grande y que paró muchos planes al respecto, pero yo creo que es algo que ya hemos superado y que posiblemente veamos muchos avances con los anunciantes en este sentido. Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde me veo yo? Dentro de 5 años, no sé, que las agencias de medios, ¿no? Pero las veo, me las imagino como un gran centro de mando, ¿no? Donde puedas hacer una orquestación de muchísimos datos, manejar esos datos, tanto de first party de anunciante como otros partnerships de segundo, de second party, y que puedas hacer una activación multimedia, ¿no? De no solamente digital, como estamos haciendo ahora, sino de otros medios, como hemos comentado, ¿no? Y donde la inteligencia artificial, los modelos, hagamos un marketing mucho más basado en tecnología, ¿no? Y no solamente en digital, que ya lo es, sino también en otros medios. Y eso nos va a hacer más eficientes, ¿no? Y que podamos verdaderamente ser más relevantes, ¿no? Y que la publicidad no pierda eficiencia, sino que la gane, ¿no? Y esto va a pasar muy rápidamente, y veo a las agencias siendo más consultoras, más transformadoras del negocio de nuestros clientes, ¿no? Ese es el punto. Pues mira, pues después de 20 años de carrera, imagínate, pues muchas personas, ¿no? Pero si tuviese que decir una sola, ¿no? Y pues quizá me quedaría con la persona que me dio la primera oportunidad de estar en este grupo, que nada más salir de recién licenciado de la universidad y trabajar en esto, que no tenía ni idea, ¿no? Y trabajar en digital, fíjate, y ese fue Juanma Rebollo, ¿no? Que por aquel entonces era el director de Zed Digital, que fue, bueno, por la primera división interactiva del grupo digital del grupo Zenith Optimedia, y ahí empecé el año 2000 y empecé con él, y bueno, pues soy fenomenal. Me llaman de varias formas, ¿no? Los más amigos me llaman Ricky, por herencia, digo, es la tercera vez que vuelvo a este grupo, ya no me van a querer más seguramente, y cuando inicié, Ricky era más joven, pues es como me llamaban, ¿no? Otros me llaman Molero, por mi apellido, y también amigos Moller, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres formas, básicamente. Llego y lo primero que hago es bajarme abajo y cogerme un zumito de naranja, una máquina estupenda que nos han puesto, y me cojo mi vasito de zumito de naranja, y es una manía que no puedo evitar, y es mi chute de vitaminas diario, ¿no? Yo creo que estar con mi hijo y mi mujer, con mi hijo viéndole jugar al fútbol, que me encanta. Soy un futbolista frustrado, entonces estoy intentando que sea futbolista él, pero también me doy cuenta de que ya no, entonces que se dedique a estudiar, ¿no? Posiblemente, pero que haga mucho deporte. Y estar con mi mujer y con los amigos, yo creo que el plan es fenomenal, ¿no? Salir a comer y salir a disfrutar de la vida. Me gustaría que estuviese haciendo esto Gonzalo Galván. Por muchos motivos, ¿no? Primero porque es una excelente persona, mejor profesional, pero sobre todo porque creo que tiene muchas cosas que contar después de 4 años de haber fundado BeMind, ¿no? Y una empresa de data y tecnología que está haciendo unos proyectos súper interesantes con los clientes y con una visión diferente, ¿no? De lo que es el mundo digital y la disrupción y todo lo que tiene que ver con datos y tecnología, ¿no? Entonces me encantaría que estuviese aquí con vosotros.